par. Ya fue un gallete municipal. Ay, igual es un César Álvarez Piaganta. Que la vez un hermano yo. Yo, ay, igual es un jefe. Unido jamás será vencido. El pueblo. Presente para expresar su repudio a este gobierno corrupto e incapaz de César Álvarez. Este es la calle, este es el pueblo. A este gobierno incapaz y corrupto de César Álvarez. Aquí está en toda la sangre, aquí está en todo el pueblo, presente es el día de hoy, en los canales con fuerza, aquí está todo sin voto. Hermano de Ancash, el día de hoy no solamente es un día histórico, por la presencia de todos ustedes, una marcha multitudinaria que vence la corrupción, que vence el insulto, que vence el despilfarro y la incapacidad. Por eso, la costa y la sierra, el día de hoy, recordando a Pedro Pablo Atusparia, cuando aquel campesino se le cobraba con abuso, y fue la historia cuando Huaraz, capital de Ancash, reivindicó su dignidad. Y no solamente sacaron a los españoles, sino también sacó a iglesias y se cortó el abuso. Es el primer paso democrático en este plantón pacífico pero enérgico que le dice no solamente al presidente del Perú, le dice a la Contraloría, le dice a los fiscales que miren a este pueblo que tiene cultura, que tiene dignidad, que tiene valentía para sacar a este corrupto, para sacar a este incapaz. Es solamente el primer paso, porque no puede insultar a la inteligencia de los hermanos huaracinos y de todo Ancash. Solamente ha realizado pintas. ¿Dónde está la carretera Casna-Huaraz? Solamente en pintas. ¿Dónde está el estadio cuando se juega ya la Sudamericana? Solamente en pintas. Él, que estafó al pueblo de Chimbote, que fue un candidato eterno, y con lágrimas de cocodrilo se hizo presidente regional, pero solamente para llevarse la plata del pueblo cuando no hay colegios, no hay hospitales, no hay carreteras, falta agua y desagüe, cuando debiéramos ser la primera región en liderazgo, pero somos la última por su culpa. Pero acá está el pueblo, sabio y valiente. ¡Viva Ancash! ¡Que se vaya Álvarez! ¡Que se vaya a la cárcel! Gracias.